¿Te gusta la peli? ¿Sí? Está viendo aquí la 2, mi hija. Bueno, cuchufletillos, me acaba de llegar este paquete que es de la marca Boboli y no tengo ni idea, ni pajorera idea de lo que puede ser, la verdad. O sea. ¿Abro? Sí, abre, abre. Abro el cuchillo. ¿Es para ti? Pues eso, cuchufletillas, que no tengo ni la menor idea de qué puede llegar a ser. Vamos. No, ni me esperaba el paquete, ni tan siquiera. Así que vamos a ver juntas lo que es. A ver, ¿qué tal? ¿No sabes lo que es? Va, no, no, no. No sé de verdad lo que es, te lo juro, ¿eh? Y Boboli, sé que es una marca de ropa de niño, por lo que sé, porque vende en el Corte Inglés. Pero vamos, no tengo ni idea. Aquí me ha mandado estos panfletos. Supongo que será la nueva colección de ropa de esta temporada, primavera-verano. Esto será para niños más grandecitos. Ay, me la han envuelto muy mona, ¿no? ¡Hola! A ver. ¡Qué bonito lo que Mía quería! ¿Qué talla es? Pues ya... 9 meses, ¿no? Es muy grande, ¿no? Es bonito, es muy bonito, ¿verdad? Está en color vaquerito. ¡Oh! Y esto yo creo que será para Martina. Globos quería decir. Está muy bonito, pero no sé. Ya será para final prácticamente de verano. Será para agosto, septiembre. Cuando le valga, porque yo creo que esto le va a estar un poco grande. Y es que Mía no era como Martina, que Martina es que era muy grande cuando era bebé. Martina es más chiquitita. A ver, a ver. ¡Mira qué camiseta, Marti! ¡Qué bonita! ¡Mira qué pantaloncito! Ahora, pues los pantalones me gustan muchísimo, ¿eh? Es el conjunto, ¿no? Sí, ¿no? Supongo que será el conjunto. Uy, pues 3 años de cintura no sé si le valdrá a esta niña porque está muy fina. A ver, Martí, ven. Hoy tenemos comida rica, rica que ha hecho Jonathan. Lo ha hecho Jonathan, ¿eh? La verdad es que en estos meses he aprendido a cocinar un montón. Un montón. Ya te gustaba a ti, o sea... Me gusta, además. Y a veces, y como pienso que la comida hecha por uno mismo es la que más rica está, pues... Es como un aliciente. Yo no cocino para mí, cocino para vosotras. Estos pantalones están cookies a Marti, que son rotitos y deshilachados por abajo. Y está para el veranito, o para el buen tiempo. Muy mona. Y estos calcetines. Ay, nos hemos cogido dos. Estos, ¿no? Al final. Sí. Pues esto. Y ya está, vamos a dar una vuelta y nos vamos a ir. Bueno, pues esta no es manera de empezar un vlog, Tamara. No, jope, cuchufletillas, de verdad. Pero ya hemos estado súper ajetreados porque es lo que habéis visto ayer, que es en el de que esa la broma se alargó tanto, había tantos clips y tal, que he estado toda la mañana editando ese vlog y haciendo la portada. O sea, es que me ha llevado toda la mañana. Y mirad, si eso, venimos con un despiste. Que es que hemos estado súper ajetreados porque hemos hecho la casa rápido, la comida que la estaba haciendo Jonathan, el cocido como os he enseñado antes, yo editando y tal, que hemos venido a descambiar unos pantalones al Kiabi, no nos hemos traído los pantalones. Bueno, pero es que los necesitaba y ya cuando lo devolvamos a descambiar, porque a Martina ya no le vale nada, es que da el estirón y no le vale nada de lo que tiene, así que hay que... Está drogada la niña. Hay que hacerle el armario de primavera-verano. Sí, María, y María que ¿qué horas? Perdona, vengo andando. No es excusa. Y Mía está dormidita. Y hemos comprado esas dos cosillas. Esas tres, sí. ¿Tres? Vamos a entrar a Kiabi. A Kiabi, vamos a ver. Hola, María. Pues aquí estamos. Estáis desenfocados ahora. De Mirico. Esta es su zona. Y bueno, a ver, porque ahora... Y María de Porsche, porque lo que tiene es una cola. Sí. Sí, no, aquí es que... Es que hay que coger ya lo de primavera-verano. A mi niña de entrenada. Mira esa chaquetita vaquera, qué bonita. De allá al fondo, que tiene unas zapatillas colgadas. Es verdad, pero es una camisa más que una chaqueta. Ah, sí, es verdad. Pero se puede utilizar, como tú dices, la dejas abierta y es como chaqueta.
mí es que los petos me vuelven loca. Veo un peto y aunque tenga 30 petos, tengo que ir a mirarlo. Petos. Tengo que ir a mirarlo. Ay, los vaqueros estos de rollo bebé suelen ser... No, ese no, peto no. El vaquero al lado. Son súper raros así, pero luego vuestros son normales, ¿sabéis? Y a mí me extrañó mucho, la primera vez me chocó. Es porque esto va rellenado con pañal, con pañal, ¿vale? Con puro pañal. Mira, esta cintita de pelo no la tiene mía. Oh, pues no, así no vamos a hacer la colección, ¿eh? Que valen 2 euros, aquí es a donde las cogemos siempre porque son más baratas. María, que hemos subido vídeo, ¿qué haces aquí? No. Encima he hecho cancioncita hoy. Mira qué horas son. ¿Anda? Tengo el reloj mal, espérate que me lo adelante. ¿Qué patos son? Es una boda el mes que viene de una compañera de Jonathan del trabajo y estamos buscando a ver si vemos unos vestidos tanto para mía como para Martina, y así primaveral y tal, y que sean parecidos porque me gustaría, me hace ilusión llevarlas iguales, pero vamos, es que no veo así gran cosa, esto no lo veo para boda ni nada, así que si me decís así unos vestidos que sean así de vestir, pero que no sean muy repipi, ni con mucho lazo, ni mucho pompón, pues os lo agradecería, porque nos estamos volviendo locos. Así que me voy a quedar por aquí. Mirad qué graciosas, por favor. ¡Bonitas! Me encantan. Me flipan. Estas cositas tan pequeñas de bebé, que son tan bonitas. Y estas son las cintas que siempre le compramos a Mía. Y ella viendo las cosas de pichurra. Que ya tiene una chur. ¡Ay, qué chula! Esa mola. Ahí está la de la noche de... Ah, la serie, ¿no? Y vamos a poner que está muy guay. La serie mola un montón. Johnny, que me veas y se ríen con... Toma mi ya, boom. Me dirás que no me quedan flama. Hombre, flama es poco. Mira, si vamos hacia allá, nos compramos un trípode por 20 euros. ¿Vamos? No. Joder. Cuchufletillas. Yo me apaño bien poniendo caja sobre caja. Cuchufletillas, que sepáis que Tamara no quiere invertir en vuestra, en que vosotros veáis mejor las cosas. Pues yo me veo bien. A ver, espérate que no me veo. Bueno, si me las quito no me veo. Joder. Pues a ver. Me enamoré de ella por su inteligencia. A ver cómo me quedan las gafas. Pues yo creo que me quedan bien. Sí, sí. Y no valen 130 euros como las Ray-Ban. Que yo no tengo nada en contra, Pero es que la verdad es que luego las gafas no las uso nunca. Yo tampoco. Las de sol, las otras las estoy usando mucho. Mira la poser. María no, la poser que hay detrás, que es Tamara. Vamos ahora al de Caldón. Allá a dar una vueltecita. Y que no te... Ahora baila, o sea, como hacen estos vídeos así virales, que bailan, se van intercambiando de cinta a cinta y eso. No puedo, esto anda un pelón. Ese es el paso, ¿sabes? El paso del borracho, lo llamo yo. Yo le llamo el canguro... Star. Novedoso. O se te cae. Yo no sé bailarlo, el hula hop. Yo tampoco. Pero tienes un movimiento de cadera muy sexy. Venga. ¿Tú sabes bailarla, María? No creo, no me acuerdo ya. No. Yo te la paso a ver cómo la pasas. Esperar, que voy a quitar a mi hijo del medio. Pues ya hay una cosa que te quiero decir desde hace tiempo, que juegas mal al voleibol. No, porque tú me dijiste algo de... yo estábamos hablando de fútbol y me dijo, un futbolista me dijo, pues juega mejor que tú. Y digo, hombre, claro, tú juegas mal al voleibol. Pero vamos. No, no, no. Porque que juegas mejor es una obviedad. Ah, vale. Que es que yo no puedo entrar aquí. ¿Dónde estoy viendo el balón? Espera. Estaba ahí. Ya está, ya nos hemos picado un rato. Ha encontrado su manera de ser perezoso a la hora de coger el carro. Os va a enseñar cómo ir rápido con un carrito. O matando a la niña. Pobrecita. ¡Angelito! Que está dormida. Ese es igual que el tuyo, porque lo compré para adultos.
Lo que pasa es que no lo utilizas, el que te compré. Pues el que te trajo Papá Noel hace unos años. Qué tonto es. Aquí está Ian comiendo. Me río más por cómo suena. Cómo venir al Decathlon y pasártelo bien en una tarde. O sea, no necesitas nada más, solo imaginación y probar todo lo que te dejen probar en el Decathlon. Vale, se ha viciado. Martina. Oye, estás de papa, ¿eh? No te lo bebas. ¿Qué pasa, gorda? Estás cansadita. Te acabas de despertar. ¡Ay! Las toses. Y sus cosas. Oye, tenemos que comprar cena, Tamariti. Que tenemos que comprar cena. ¿Pero quién está aquí? ¿Qué estás picoteando? ¿Eh, gorda? Jope, ¿cómo te estás poniendo? Como el Kiko y mamá y con... Mía, es que ha salido. Hemos salido a las 6 de casa. Y todavía sigo dormida. Y son las 8 y media. Son las 9 casi. Son las 9. Que ya tengo el reloj bien. No voy con mi gafa flama, sé que os encanta que vaya con mi gafa flama. Pero es que ya no hay luz. Entonces, no veo. Así que nada, vamos a buscar a Ángel. Vamos a buscar el trabajo y luego nos iremos para casita. Ya nos vamos para casa, sí. Para hacer la cena y tal. Sí. Hoy no tenemos que bañar a la niña porque ya están limpitas. Así que... Que ya empieza a venir el buen tiempo porque ya todo el mundo está en la calle y al parques y todo. Venga, vámonos, Marta. Esta bebé de aquí se ha despertado en el autobús y me he tenido que sacar la teti en el autobús y darle a pecho. De mirar qué tranquilita va. Y bueno, cuchufletillas, al final se nos está haciendo tarde con la tontería. Son las... ¿qué hora son? Las 9 y media pasada. Las 9 y media, es que nos hemos enrollado ahí a hablar con Ángel y María. Hemos ido a por Ángel ahí al curro y tal, no sé. Pues eso, que son las 9 y media. Menos mal que no tenemos, por así decirlo, que madrugar ni nada, aunque ya le he dicho a Jonathan que a partir de la semana que viene quiero coger otra vez la rutina que teníamos cuando él iba a trabajar. Y básicamente es que yo editaba por la noche, me acostaba tarde porque yo siempre me he acostado bastante tarde, pero bueno, editaba por las noches. Luego por la mañana me levantaba cuando se despertaba Martina y me pongo a recoger la casa, a hacer comida. Y si tengo que ir a algún recado, pues hacer algún recado. Pero bueno, quiero ir cogiendo la rutina porque si no, luego cuando se vaya Jonathan, nos va a costar muchísimo a los dos coger rutina. Y es que parece que no, pero es que ya no queda nada para que vuelva a trabajar. Y me pone triste de cuchufletillas. Pero bueno, así es la vida. Hay que trabajar y... Que me va a dar mucha pena que vayas a trabajar. Estoy diciendo. Lo voy a llevar bastante mal. Todo lo al principio. A ver, porque no es igual, lo vamos a llevar mal todos. Hasta los cuchufletillos. Yo me las imagino en plan de el día 7 y 5. Pues mañana. no vemos con el vídeo. Si sabes Tamara, no vemos vídeo. Me las imagino el viernes 7 diciendo, y mañana yo ni curra, tío, qué pereza, tal, no sé qué. Pobrecito, mi niño. Bueno, te echa de menos, Jari, ¿eh? Y a vosotras, pero bueno, a ver. Martina. Me hizo una gracia porque ayer me comentó una cuchufletilla que decía, desde que os veo. Ahora digo, cada vez que me dicen, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Y dice, pues yo aquí con mis blancos y mis cosas. Y me hizo una gracia leer el comentario. Mía. Porque la verdad es que a todo el mundo se le está pegando la frasecita. Y incluso a mí, ¿sabes? Voy a algún sitio y me dicen, ¿qué tal? Aquí con mis cosas. Con mis blancos y mis cosas. Es que Mía siempre está con sus blancos y sus cosas. Ay. Y es su blanco porque migraba antes al techo y se quedaba así empanadísima. Y como nuestra habitación es toda blanca, no hay ni cuadros ni nada, decíamos, pero que mirará la pobre, si es que no hay nada. Martina, ¿qué vas a coger? ¿Qué haces ahí, subía? ¿Que no tienes dinero? Bueno, pero ya antes papá te compró una bolsita de patatas. Ya no hay más. Uy, mío, mío, se está enfadando. No te enfades, cariño mío. Ya nos vamos para casa. ¿Qué? A ver, que no lo veo, mi amor. No sé lo que me dices. A ver. ¿Qué hay? Hay un 4. A ver. Unas patatas para luego ver nuestra serie, que estamos enganchados a la serie de HBO, la de la noche de, que por ahora está súper bien, súper guay, nos está encantando. Bueno, cuchufletillas, pues antes de guardar las cosas os quería
enseñar las cosas que habíamos comprado hoy para las niñas, que la verdad es que no ha sido gran cosa. Y bueno, sí que es verdad que el mes que viene deberíamos de ir a comprar sobre todo cosas para Martina, para ahora la primavera, verano, el entretiempo, porque ha metido un estirón. Es que Martina ya mide casi 1 metro, es que Martina está grandísima, pero claro, está delgada. Y nos cuesta mucho, sobre todo, encontrar pantalones. Y como ha pedido el estirón, pues no le vale obviamente las cosas del año pasado. Así que tenemos que ir a comprarle cosillas, porque ya las cosas que tiene le vienen justas, o son de invierno y ya hace mucho calor para ponérselas. Así que bueno, estos eran los pantalones que le compramos el otro día, que son así pues claritos, tipo leggings, que son así, que están muy bien pues para ir al parque o para salir, porque al ser tipo leggings así flexibles y tal, pues son muy cómodos para ella, y ella que está todo el día jugando y tirándose por el suelo, pues molan un montón. Y estos me gustaron mucho. Y bueno, estos son los que teníamos que haber ido a descambiar. Y estos eran la talla 2. Y bueno, pues le venían muy bien de lo que es delgadez, por así decirlo, de que le quedaban guays, pero de largo no. De largo es que no, o sea, no había por dónde cogerlos. Le venían pequeños. Pues teníamos que descambiar, pero como os hemos comentado antes, se nos había olvidado ahora. Como tenemos hasta el día 8 para descambiarlos de abril, pues iremos en esta semana a descambiar, a que nos devuelvan el dinero, porque ya le hemos comprado como nos surgía, porque es que tenía que tener vaqueros sí o sí. Porque uno de ellos, no sé si os acordáis, pero la había pintado y no se me ha ido la tinta, y he probado de todo y no se ha ido la tinta. Entonces no sé si con eso es experimentar y hacerse los cortos, o hacérselos en plan rotos o algo así. No sé, voy a practicar con ellos a ver qué me sale. Y bueno, entonces en Kiabi le hemos cogido estos vaqueros, que me han gustado mucho, son igual que los que os he enseñado antes, pero en vez de la talla 2 le hemos cogido la talla 3, que estos de largo les va a venir bien, le va a subir bien del tiro. Y bueno, a lo mejor le vienen un poquitito grandes, pero bueno, ya los rellenará, oye. Bueno, como estos son tipo eso, leggings, pues se le ajusta mejor que los que son más rígidos. Y luego le hemos cogido en Kiabi, este estaba por 8 euros, si no recuerdo mal. No, 9 euros, ¿vale? Y luego estos, que me gustan muchísimo, así en un color militar, que ahora se llevan un montón. Y me han molado también cantidad. Y estos también son la talla de 3 años, estos sí que son más rígidos, ¿ves? Estos no son más tipo leggings, estos no se dan... O sea, sí se dan de sí, ¿vale? Pero no son tipo leggings. No sé si me entendéis. Estos han costado un poquito más caros, estos 12 euros. Pero aún así están muy bien, y a mí la verdad es que la calidad de Kiabi para los niños y eso me gusta muchísimo. Y la verdad es que las cosas están bastante bien de precio. Y bueno, le hemos cogido esta camiseta que valía 3 euros para entretiempo. Que yo digo, ojo, por 3 euros está genial. Así en gris te viene, ¿veis? Este bolsillito con tachuelitas en color dorada. Y luego atrás una cremallera. Y luego una Orchestra, que ya sabéis que a mí Orchestra me encanta. Yo tengo hecha la tarjeta de Orchestra y la saco un par, vamos, al año. A mí me sale súper rentable, porque casi todo lo compro en Orchestra. Y a mí para niñas, en mi caso, porque yo voy a la zona de niñas, me encantan las cosas que hay. Y le he cogido estos vaqueros, que me diréis que no son chulos. Son así como desgastados. Luego tiene en la zona de la rodilla este roto. Y luego por debajo lo tiene así desgastado, o sea, lo tiene deshilachado, mola un montón. Y estos están de la talla 2 años hasta la talla 8, y costaban con la tarjeta de Orchestra 10 euros. Sin la tarjeta costaban 21,95. Así que es que la verdad es que la tarjeta de Orchestra a mí me sale genial. Y es una calidad buenísima, como la que te puedes encontrar en Zara o en Corte Inglés. O sea, a mí las cosas de Orchestra nunca me salen ni pelotillas, ni se me van el color, ni nada. O sea, me sale buenísima la ropa de Orchestra. A mí me encanta y me sale súper bien de precio, porque a lo mejor suelo coger para mí y para Martina, entonces me sale súper rentable hacerme la tarjeta. Luego he cogido estos calcetines para Mía, que son de la talla 15-16, porque ya tiene el piececito muy chiquitín. Y nada, le he cogido estos, que me han costado con la tarjeta 2,98. Y luego, por último, porque le quería comprar un peto preciosísimo que he visto de vestido. O sea, me encantaba, tenía parches súper chulo, pero no había la talla 3 años, así que no se lo podía coger y no sé si traerán. Y bueno, por último he cogido esta camiseta, que para veranito ahora y cuando venga el buen tiempo me encanta.
¿Veis? Con un cactus, un flamenco. Ahora los cactus y los flamencos están súper de moda. Y esta está de la talla 2 años hasta 8 años y me ha costado 4,98. O sea que también súper bien de precio. Y no hemos comprado nada más, chicas. Esto ha sido todo. Tenemos que devolver los otros pantalones, así que si cuando volvamos vemos así alguna camiseta, alguna camisa o algo que nos guste, pues le cogeremos eso. ¿Qué? ¿A ti te han comprado calcetines solamente? ¡Jope! ¡Vaya rollo! ¿Qué, gordi? ¿Qué? ¿Y de ti qué lavaba? Bueno, pues vamos allá con el ganador de Instagram o la ganadora de Instagram. Esta vez era muy fácil la pregunta, además en la imagen ya se ve lo que estamos haciendo, que era a qué estábamos jugando Martina y yo. Todos, o casi todos, habéis puesto las palmas. Así que nada, vamos a coger. Una, dos y tres. Aquí. Elizabeth. A ver, espera, que no lo veo, lo estoy viendo por la pantalla. Elizabeth MR a Las Palmas. Muy bien, Elizabeth MR, desde aquí. Además, tienes el Instagram abierto. Ahí que te podemos conocer. Esta es Elizabeth, ahí la tenéis. O parece que a lo mejor es una amiga que la quiere mucho. Te sigo, un saludito. Muchas gracias una vez más a todos por escribirme y en especial a ti, Elizabeth, que eres la que has ganado. Mi Nico, mándale un beso a Elizabeth. Un beso no sabes, pero... ¿Una sonrisa? ¿Una sonrisa? Es que... Está ahí, con sus blancos y sus cosas. Mira, el Tamara nos lo ha dicho, pero... Lo terminó la tía, Qué bien, prácticamente lo ha hecho todo ella, no le ha ayudado en nada. Que luego lo está mirando yo diciendo, ay, qué envidia me da, ojalá yo montara un puzzle. Un puzzle así, y además es que no parecen piezas, pero luego, como os decía siempre Tamara... Si me veis por abajo, mirad, tienen los desencajables, pero luego no parecen piezas. ¡Mi Nico! ¿Qué pasa, mamón? ¡Ah! ¡Te ríes tú! ¿Cómo te hacía papá? ¡Wigu, wigu, wigu! ¡Wigu, wigu, wigu! Wigu, wigu, wigu. Te diré el wigu, wigu, wigu. Bueno, cuchufletillas, hoy me despido yo sola del blog porque Jonathan está acostando a Marty. El caso es que se ha quedado dormida en el sofá, mientras que, bueno, después de cenar se ha quedado dormida en el sofá. Y estábamos viendo la serie esta de la noche de... Y la verdad es que nos está gustando un montón. Os la recomiendo muchísimo, cuchufletillas, porque si tenéis así alguna serie que os apetece ver, no sabéis cuál ver y tal, os recomiendo la de la noche de. Trata de un chico que es pakistaní, si no recuerdo mal, y su padre es taxista. El caso es que es un chico súper estudioso que nunca sale de fiesta y tal, y entonces pues su madre pues no la deja... No le deja salir de fiesta. El caso es que coge el taxi de su padre y se dirige a la fiesta de unos amigos. Y le para una chica el taxi, pensando pues que podía coger el taxi. Se sube al taxi y al final acaban en la casa de la chica, tal. Se acuestan, se enrollan y toman drogas. El caso es que cuando se levanta el chico... Se despierta, ve que la chica está muerta. Entonces, claro, él lo que hace es huir. Pero él se supone que no ha sido el asesino. Así que trata sobre eso. Que averiguar quién es el asesino y demostrar que él no es el asesino. Así que bueno, que está muy bien la serie. Yo la recomiendo mucho verla. Y nada, mía está medio frita. Y Jonathan con Martina. Espero que ahora... Al tomarse el bibi, porque ya antes de dormir se suele tomar un poquito de leche calentita, así. Siempre se ha dicho que con el estómago así lleno y calentito se duerme uno mejor. Y la verdad es que Martina sigue teniendo la costumbre de tomarse un colacao antes de dormir. Si se espabile ahora, esta niña con que se despierte 5 minutos ya está activada para toda la noche. Entonces esperemos que no, que Jonathan la pueda dejar en la cama dormidita y venirse. Si no...
Vamos a tener cama las dos aquí y vamos a poder dormir bien a gusto. Así que nada, cuchufletillas, que espero que os haya gustado el vlog de hoy, que os hayáis entretenido y que muchísimas gracias por vuestros likes. Ah, por cierto, ya sabéis que si llegáis a 2000 likes vais a tener canción de Jonathan. Mañana empezamos con ello, o sea que si mañana el vídeo de ayer llega a 2000 va a haber canción. Así que os animo a dar like, a comentar para salir en nuestro mural de comentarios. Y nada, que os mando un beso muy muy grande y que muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Un beso muy muy grande. ¿Cómo se puede ser tan bonita? ¿Cómo se puede ser tan bonita? ¿Quién es esa niña? Tan bonita.